Hola, ¿nos vinieron a visitar? Vengan que les acompañe a la recorrida. Hoy vamos a visitar Mundo Marino. Lo vamos a ver desde cerca y vamos a ver unas actividades súper, súper interesantes. Pero antes de empezar a acercarnos a ver y contarles qué es lo que vamos a estar haciendo, quiero invitarlos a que se unan a nuestras redes, que se unan a Mundo Marino y a la Fundación Mundo Marino, donde van a poder estar viendo y conociendo cuáles son todas nuestras acciones de conservación, todo el trabajo que realizamos diariamente, tanto en Mundo Marino como en la Fundación Mundo Marino, y a partir de eso poder estar más unidos y conectados. También los quiero invitar a que entren a la página de Mundo Marino, que es www.mundomarino.com.ar, donde van a poder encontrar un montón de material educativo para compartir con sus hijos, para los docentes, para poder compartir con sus alumnos. También allá van a poder encontrar, a través de la página de Mundo Marino, www.mundomarino.com.ar, van a poder descargar juegos educativos, además del material educativo que les decía. Bueno, estas son todas las formas que tenemos de conectarnos, de estar cerca, por más que no lo estemos uno al ladito del otro, todas las formas que nosotros podemos estar conectándonos y compartiendo toda la información que tanto nos gusta y que tanto nos interesa, tanto a nosotros como a ustedes, y que nos une el amor por los animales y por la conservación. Así que ahora que se están acercando, que nos estamos uniendo y que cada vez somos más, los voy a invitar a que nos acerquemos a ver cuál es la actividad que les proponemos para ver en el día de hoy. Hoy vamos a hablar, estamos acá en el Arca de Noé. Mi nombre es Darío, les voy a presentar a parte del equipo de cuidadores que comparten su día con los animales. Están Melina, Jessica, Emanuel, que es parte del equipo de cuidadores que están aquí en el Arca. Y hoy vamos a hablar y vamos a conocer a uno de los animales que participan acá y que son nuestros amigos de acá del Arca. Hoy vamos a hacer un enriquecedor para llamas. Hablamos muchas veces de lo que es el enriquecimiento ambiental. En este caso, lo que vamos a hacer es un tipo de enriquecimiento ambiental vamos a utilizar para esto cajas de cartón y fardo. El fardo es parte de la dieta que consumen, parte del alimento que consumen las llamas, y lo que vamos a hacer es poner este alimento en un lugar para que, como otras veces que hemos visto, a cierta altura, y cuando venga la llama tiene que resolver. Vamos a ver qué hace la llama, si se acerca, si decide interactuar con este enriquecedor. Nosotros, a través del enriquecimiento ambiental, lo que buscamos es precisamente estimular las condiciones naturales que tienen los animales. Las llamas son animales netamente herbívoros. Ellos consumen hojas, líquenes, pasto, ramas, algunas hojas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es traer a Charlotte, que es la llama que voy a sacar, para que interactúe con este enriquecedor particular. Los enriquecedores siempre tienen que cumplir diferentes funciones. No solamente estimular a los animales de la parte física, digamos, un estímulo físico, un estímulo mental, sino que también confeccionemos con materiales reciclados, con materiales que no puedan llegar a dañar a los animales. Obviamente pasan por un control donde nosotros observamos que no tengan bordes filosos ni nada que pueda llegar a lastimar a los animalitos, y con todos materiales, como les decía, materiales reciclados. En este caso utilizamos cajas de cartón, hilo de yute y fardo, que es parte de su alimento. Si el pasto que ven que sobresale es fardo. Yo les contaba que en el caso de las llamas que se iba acercando, la de Jessica con Charlotte. Charlotte es una llama que tiene unos 8 años de edad. Ahí está, bien, perfecto. Enseguida Charlotte se acercó y empezó a interactuar con el enriquecedor. Lo que estamos estimulando
estimulando precisamente esa actividad natural de ella con los labios, retira el alimento y lo mastica para luego ingerir. Les voy a contar algunas características particulares que tienen las llamas. Las llamas, está muy bien, las llamas son mamíferos. Y algunas características de los mamíferos es que, igual que nosotros, nacen de la panza de su madre, toman leche en la primera etapa de su vida y tienen pelo. Les cuento las características en cuanto a la biología de las llamas. Ellas tienen una cría por vez, tienen 11 meses de gestación y no sé si saben esto, pero la llama es un camélido sudamericano. Hay cuatro camélidos, o sea, son parientes de los camellos. Hay cuatro camélidos sudamericanos. Uno es la llama, el otro es la alpaca, el tercero es el guanaco y la cuarta es la vicuña. La llama es el pariente doméstico del guanaco, digamos. Llamas no vamos a encontrar en la naturaleza, sí vamos a encontrar guanacos. Hay una forma de diferenciarlas entre las llamas y las alpacas, son muy parecidas. La alpaca, por ejemplo, para diferenciar una alpaca de una llama, la alpaca, una de las características que tiene es que su cabeza es un poco más fina. En cambio, el guanaco, que es el pariente silvestre, es un poco más esbelto, un poco más delgado. Lo vamos a encontrar en distintos lugares, y ahora les voy a contar la distribución geográfica que tiene. Y la vicuña, que es el cuarto familiar, digamos, pariente de los camélidos sudamericanos, la vicuña es la de menor tamaño, mucho más chiquita. La llama fue domesticada por el hombre hace más o menos unos 4.000 años. Miren si tienen historia con el ser humano. Hace unos 4.000 años. El hombre, en ese momento, los pueblos originarios de acá de América, lo que las domesticaron fue para utilizarlas como animal de carga principalmente. Pero no es la única función. Las llamas, además de ser un animal que soporta llevar peso sobre su lomo, se utiliza la lana, la carne también se puede comer, inclusive las heces se utilizan para, se dejan secar y se utilizan como combustible. Por eso es que la llama tiene una importancia muy fuerte para, especialmente tuvo una importancia muy fuerte para los pueblos originarios de América. Inclusive podemos verla en los escudos de muchas poblaciones originarias y de muchas localidades actualmente. Es un animal con muchísima importancia para el ser humano. Por ejemplo, la llama es un animal que, como les decía recién, soporta muy bien llevar peso sobre su lomo. No así sus otros familiares, como la alpaca, la vicuña, que es un animal mucho más chico, y el guanaco, que lo podemos encontrar en la naturaleza. Más o menos les cuento estos animales. Tanto la alpaca como la llama, la vicuña o el guanaco habitan generalmente en zonas montañosas y los podemos encontrar hasta casi los 4.000 metros de altura. La característica de poder vivir a estas alturas hizo que estos pueblos pudiesen convivir y les fuese un animal de muchísima utilidad. Ellos, por su composición sanguínea, digamos, sus características específicas que tienen, pueden vivir con muy poco oxígeno y pueden manejarse de manera perfecta. Por eso son tan importantes para estos pueblos que vivían en las zonas altas de la cordillera. Son animales, en el caso de las llamas, son animales muy inteligentes. Ellos pueden aprender recorridos, aprendían los recorridos que necesitaban realizar estos pueblos en muy poco tiempo, entonces les generaban una muy alta utilidad y una, les era, por eso les eran tan importantes. Tienen sus modos de defensa. Les cuento, ellos, por ejemplo, si las llamas, las alpacas,
los guanacos y las vicuñas, si se sienten amenazadas, pueden morder, pueden patear, pero lo más importante es que pueden escupir, y pueden escupir hasta 3 o 4 metros de distancia, y con una puntería que no se dan una idea. La llama es un animal que es muy importante para todas las comunidades latinoamericanas. Tiene un gran valor, ¿sí? Queríamos compartirlo con ustedes y contarles algunas características, pero antes quiero mandarle saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Queremos mandarle saludos a Avellaneda, a Carlos Paz, a Valcarce, a Montevideo, a Uruguay, desde todos lados, a Bolivia, de todos lados nos están viendo. Qué bueno que podamos compartir esta información, que podamos acercarnos y que permitirnos que les podamos presentar a Charlotte, a nuestra llama, parte de nuestro grupo, y poder compartir no solamente con ustedes características de la biología de los animales, sino específicas de nuestros, los animales que tanto queremos, y cuestiones que tienen que ver también con la cultura, con la historia, con la importancia de muchas de estas especies para todos nosotros, para todos los latinoamericanos y para todos los pueblos que originarios y estamos aquí dando vuelta. Pero bueno, contarles un poquitito sobre las llamas. No sé si les comenté que es un animal doméstico, lo que les venía contando. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, se quieren acercar, entren a nuestras redes, entren a www.mundomarino.com.ar, donde van a encontrar un montón de información sobre para poder descargar información sobre los programas, educativos, sobre material didáctico, juegos para los más pequeños. Acercarse a la Fundación Mundo Marino, a Mundo Marino, conocer todas nuestras acciones de conservación, así podemos estar conectados e informados de todo lo que hace Mundo Marino y la Fundación Mundo Marino. Así que bueno, nada, los esperamos acá, ojalá pronto nos podamos ver, puedan visitarnos acá en el parque, y por el momento nos unimos a través de las redes. Así que muchas gracias por estar y nos vemos pronto. ¡Chao!